Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janet Franco. Soy bioquímica, residente del segundo año de la residencia de bioquímica clínica. Y hoy les voy a presentar mi Ateneo que preparé en mi rotación por el servicio de serología del Laboratorio Central de Salud Pública, al que lo titulé Un tema subestimado, hepatitis B. Para arrancar, a ver si. ¿Sí? Funciona. Bueno, para arrancar, comentarles que el laboratorio central es el laboratorio de referencia de la provincia y recibe muestras derivadas tanto de todos los centros de salud correspondientes a resistencia y gran resistencia, y también recibe muestras derivadas del interior de la provincia y de pueblos vecinos. Con respecto a los controles de embarazo, recibe muestras principalmente de todos los centros de salud de resistencia. Son aproximadamente 600 muestras por mes, de los cuales se le hace control en todos los trimestres. Tanto se le hace serología para HIV, hepatitis B, Chagas, toxo, sífilis, entre otros. En lo que va de mi rotación, bueno, ingresó una muestra de una paciente especial que me hizo pensar un poco y empezar a hacerme preguntas, empezar también a consultar a otros servicios sobre esto, y es de las que le voy a hablar hoy. Bueno, esta paciente es una paciente de 29 años. La muestra ingresó el día 10 de noviembre de este año. La muestra venía remitida a un centro de salud, era por el control de su cuarto embarazo. Suponemos que era el primer trimestre, debido a que no tenía ninguna información acerca de la semana de gestación en la que se presentaba. Y bueno, esta paciente dio un antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B positivo. Esta muestra se derivó al laboratorio de inmunología del Hospital Ferrando, y dentro de la derivación pudimos recabar información y pudimos obtener que esta paciente ya tuvo tres gestas previas con dos partos, un solo control por embarazo realizado en laboratorio central y un antígeno S positivo para la hepatitis B, ya que databa desde 2018, que fue obtenido, digamos, este resultado en un control que hizo banco de sangre. Bien, entonces esta paciente se presenta con una hepatitis B crónica, porque la definición de hepatitis B crónica es una paciente que tenga un antígeno de superficie para la hepatitis B con más de 6 meses, digamos, positivo. Entonces, a partir de esta paciente, lo que me propuse objetivo era estudiar el virus, estudiar los marcadores que hay hoy en día en laboratorio con los que contamos acá en Chaco para hacer el diagnóstico de esta patología. También estudiar un poco acerca de la hepatitis B crónica y de la transmisión al feto, digamos. Y es eso lo que le vengo a presentar hoy. Con respecto a la hepatitis B, para contarles, es una hepatitis que es generada por el virus de la hepatitis B, que es un virus ADN de la familia Papaviridae. La OMS registra que infecta crónicamente aproximadamente a 257 millones de personas en el mundo. Es una patología que hoy en día es una complicación en la salud pública mundial. Aunque existe vacunación y que es efectiva esta vacunación, voy a silenciar los micrófonos. Creo que esto. Bueno, aunque es una patología que hoy en día tiene tratamiento, que tiene una vacuna que es muy efectiva, es todavía un problema de salud a nivel mundial. Esta patología
En países endémicos, la transmisión de madre a hijo es la más frecuente y en países con baja endemicidad, la transmisión más frecuente es a través de la transmisión sexual. Este virus provoca una hepatitis aguda que se va a cronificar dependiendo de la edad en la que se adquiere esta patología, del sexo, donde es más frecuente en pacientes hombres, y también dependiendo del estado inmune del paciente, donde es más probable que en pacientes inmunocomprometidos se cronifique. Bien, con respecto a la edad, el 90% de los pacientes neonatos y hasta los 1 año de edad van a ser una hepatitis crónica. Los pacientes que se contagian de los 2, 3 años hasta los 12 años van a ser en un 30 o un 50% de cronicidad de esta infección y en los pacientes adultos un 5 a 10% hace hepatitis crónica. De estos pacientes, el 15 al 40% van a ser una cirrosis o un hepatocarcinoma biliar, hepatocelular más adelante. Bien, con respecto a la epidemiología en Argentina, es considerada un país de baja endemicidad, con una incidencia menor a un 2%, pero la distribución en cuanto a las notificaciones en Argentina no es pareja. Según el boletín, antes de eso, hay un boletín que salió en el año 2015 que recoge información acerca de las hepatitis virales en un periodo que va de 2015 a 2011, en donde se vio que las muertes por hepatitis fulminante en Argentina, la mayor causa de esta hepatitis fulminante fueron por hepatitis B, digamos, que va en la cabeza. Entonces, ahí nos preguntamos si realmente es una patología de tan baja endemicidad como se la fomenta, ¿no? Esta infección constituye un evento de notificación obligatoria, tanto para los médicos como para el personal de laboratorio, por una ley nacional. Y quiero mostrarles, ahora sí, que en el boletín que sacó el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del 2020, muestra en un largo de 10 años las notificaciones que hicieron las diferentes provincias, en donde muchas de las provincias tienen notificaciones de 0 a 2, a 5, a 7 notificaciones por año, mientras que otras tienen un alto rango de notificación, por ejemplo, Neuquén, Mendoza, entre otras. Entonces, vemos que a lo largo del país son 8 provincias que registran tasas muy bajas de notificación. Entonces, lo que yo me pregunto es si realmente esta incidencia es menor al 2% o si realmente no se busca, no se informa, no se denuncia. Y bueno, y esta es la pata del por qué también es una enfermedad que es un riesgo, digamos, a nivel mundial y que se sigue peleando contra ella porque hay muy poca detección. Y muchos de los pacientes hoy en día, hepatitis B, tanto aguda como crónica, no saben de su diagnóstico, lo desconocen y no están tratados. Esto es una comparación nomás que yo hice a nivel regional de la notificación que se hace en Chaco, que está con Rosa, en Corrientes, que está con Lila, y en Misiones, que está con Celeste. Entonces vemos que la tasa de notificación en Misiones comparada con la de Corrientes es mucho mayor y la de Chaco también. Entonces, o Corrientes está bendecida y no tienes caso de hepatitis B o acá hay un gran problema. La OMS entonces en 2017 saca Mira, justo. un reporte en donde muestra que los diagnosticados, que de todos los infectados en el mundo, el 82% desconoce realmente su condición y pide que se luche contra esto y que para 2030 todos estos pacientes estén diagnosticados y tratados. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito acerca del virus de la hepatitis C. Como yo le dije, es un virus de la familia Pandaviridae. Es un virus que tiene 30, 42 nanómetros de
42 nanómetros está compuesto por una envoltura que es una capa lipídica que la saca de la célula a la que infecta y proteínas que son proteínas de superficie, también llamado antígeno S, que es el que le va a dar la antigenicidad al virus y le va a permitir la entrada a los hepatocitos. De por sí este virus no es citolítico, pero la respuesta inmune que genera este virus, la presencia de este virus y sus proteínas, hace que el sistema inmune ataque a los hepatocitos y es lo que lleva a la fibrosis y a la destrucción de los mismos. En su interior posee una nucleocápside, también llamada core, que es posee una estructura icosaédrica. No sé, posee una estructura icosaédrica y dentro de la misma se encuentra el ADN del virus, que es un ADN circular, y la polimerasa y otras células, otras proteínas que van a participar en el proceso de la transcripción. Con respecto al ADN viral, vamos a ver que es un ADN circular, no covalentemente cerrado, debido a que presenta una cadena positiva que está incompleta y tiene cuatro marcos abiertos de lectura que va a codificar para cuatro genes. El gen S, que va a codificar para las proteínas PreS1, PreS2 y S, que son las proteínas que se van a encontrar en la superficie del virus. El gen X, que va a codificar para las proteínas que van a participar en la transcripción y en la activación del virus. Un gen C, que va a codificar para las proteínas PreCor y Cor, que va a ser la proteína Core, va a ser la encargada de formar la nucleocápside, y la precore ya vamos a ver que de ella sale el antígeno E, que es el que medimos también en el laboratorio, y un gen P que codifica para la polimerasa. Estos genes están superpuestos, vamos a decir, y tienen diferentes marcos abiertos de lectura, lo que le da a este virus una capacidad grande de síntesis de proteína que no se esperaría por su tamaño. Entonces, vamos a empezar a hablar del antígeno S del virus. El antígeno S contiene tres tipos de partículas. Una partícula L, que es grande, una partícula M, que es mediana, y una partícula S, que es pequeña. Esta denominación se le da tanto por el tamaño, debido a que la L presenta tanto el dominio S de la proteína S, la PreS1 y la PreS2. La M solamente está constituida por el dominio S y el de la PreS2, y la S, o la pequeña, está constituida solamente por la proteína S. Son todas proteínas transmembranas que se van a unir a la membrana mediante el dominio S, que es común a todas. Y todas tienen una porción hidrofílica, que es la que es en la que se encuentra el determinante A. El determinante A es la porción más antigénica de la proteína y es la que se utiliza principalmente para la realización de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, debido a que esta es la porción que se usa como determinante antigénico para generar esa respuesta antigénica y esa inmunidad frente al virus. Hay diferentes fenotipos de esta proteína, donde todas tienen el determinante A, que es el determinante en común, y después vamos a tener subdeterminantes o subgrupos, en donde pueden ser D o I, y R o W. Así se conocen cuatro fenotipos principales: el ADW, el ADR, el AIW y el AIR. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque esto es importante debido a que todos los kits de laboratorio que utilizamos van a detectar anticuerpos contra la porción AD o AI, que es dependiendo que es la que es más común, digamos, va a ir contra esta porción o esta porción, que es la A, que es la común a todos, que es la antigénica, y después puede ser D o puede ser I, dependiendo el genotipo del virus. Bien, es solamente para indicarles que son de estas porciones de la que se sirven la gente de laboratorio para detectar anticuerpos y antígenos.
nada más que eso. Con respecto a la proteína S, ocupa el dominio PRS1 para acceder a los hepatocitos a través de este canal que hoy es conocido como el cotransportador sodio-ácidos biliares, que es a este al que se une la proteína PRS para el ingreso al hepatocito, y después la PRS2 tiene actividad proteínquinasa y va a activar una cascada de señales adentro del hepatocito. Otra cosa interesante para recalcar de la proteína S es que una vez que entra y se sintetiza en el citosol, va a quedar unida al retículo endoplásmico y estas proteínas S pueden unirse al virión, propiamente dicho, para salir, o pueden formar partículas subvirales, se las llama, que pueden ser filamentosas o esféricas, dependiendo la cantidad de proteína PRS1 y PRS2 que está disponible. Así vamos a tener partículas filamentosas que tienen más PRS1 y PRS2 y partículas esféricas. Estas se van a liberar al torrente sanguíneo, no tienen carga viral porque no tienen ADN, y van a estar en una concentración más o menos mayor a 10 a la 6 con respecto al virión, propiamente dicho. Entonces, por esto es que también la proteína S es la que primera se detecta cuando vamos a buscar la infección en laboratorio. Hay una fotografía. Bueno, entonces, los métodos de detección que hoy tenemos disponibles en laboratorio, tenemos kit tanto de ELISA, de CLIA, como inmunocromatografía. La inmunocromatografía hoy en día es muy sensible, muy específica y está resolviendo muchos problemas en el hecho de que antes se necesitaba laboratorios más sofisticados para la detección de la proteína S, y hoy en día con una inmunocromatografía en 15 minutos ya el paciente tiene el resultado y podemos agilizar todos los trámites con respecto a la detección de este virus. Con respecto al anticuerpo anti la proteína S, hay diferentes kits en Argentina que están disponibles para su detección. Todos, fíjense que están son usan como antígeno la porción AD o AI de la proteína S, tienen una alta especificidad y sensibilidad, y este antígeno S es el que se usa para buscar la capacidad de la vacuna a hacer anticuerpos contra este virus, digamos. Entonces, es el único anticuerpo contra una proteína de este virus que nos va a dar protección. Todos los otros anticuerpos que vamos a ver más adelante no nos protegen. Por eso es que la vacuna va contra esta proteína. Con respecto al core, solamente le voy a comentar una partecita. Qué bueno que está. El gen del core está codificado por este gen y se va a generar dos transcriptos, un transcripto que es el precore y otro transcripto que es el pregenómico. El ARN mensajero precore va a dar origen a el antígeno E cuando se lo corta, cuando se lo lisa, y el ARN pregenómico va a dar lugar a la proteína del core. La diferencia entre el antígeno E y el antígeno del core es su tamaño, ya que el antígeno es mucho más pequeño, y su respuesta, su capacidad antigénica. El antígeno E no es tan antigénico, más bien es inmunomodulador y se cree que es el responsable del llegar a al estadio inmunotolerante, pacientes neonatos que adquieren el virus en esa etapa de la vida. Es un antígeno que se detecta precozmente cuando se inicia la infección y está muy relacionado a lo que sea replicación viral cuando es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la detección del antígeno E, cuando se lo detecta y cuando se lo tiene en laboratorio,
Dice que tiene una correlación con la carga viral que va a tener el paciente en ese momento. Generalmente es una carga viral de 10 a la 5 a 10 a la 8. Pero cuando está ausente este antígeno E, no podemos decir que está en un periodo no replicador, porque puede ser que existan mutaciones en el genoma a nivel del precore que hace que este antígeno no se exprese y vamos a tener un antígeno E negativo con una carga viral alta. Entonces, si el antígeno E está presente, significa que hay replicación viral, pero su ausencia no descarta que el paciente esté en un estado replicativo. Con respecto al antígeno del core, no hay métodos comerciales que permitan su detección en forma fidedigna, porque una vez que se sintetiza este antígeno, se hace una conformación poligonal, entonces formando la nucleocápside, entonces no es posible detectarlo solo, o tenemos que aislarlo de la proteína S en laboratorio para poder cuantificarlo o detectarlo, o aislarlo de los anticuerpos contra el antígeno core, porque está formando inmunocomplejos en el suero. Entonces, aislado por sí solo no lo podemos detectar, entonces hay algunos kits que permiten detectarlo, pero necesitan separarlo de todo lo que está unido y es algo engorroso. Pero sí podemos detectar los anticuerpos IgM contra el antígeno core, que van a ser también los que se van a elevar a lo primero en la infección, y después los anticuerpos totales contra el antígeno core, que van a durar de por vida y va a ser la huella serológica de que el paciente tuvo una infección por hepatitis B. Eso es lo importante que quería re remarcar con respecto a esto. Y con respecto al ADN viral, hoy en día se usa mucho lo que es carga viral para el virus B. Solamente presentarles los ensayos que están disponibles en Argentina y mostrarles que tienen una alta sensibilidad, tanto para los genotipos que van de la A a la G y para mutantes precores. Esto es importante más en pacientes que son hepatitis B crónicos y que hacen una mutación a precore y que el antígeno E no se lo puede detectar, se le puede detectar la carga viral y es con esto con los que se sigue y con lo que se estadifica el riesgo del paciente crónico. Bien, solamente mostrarles eso, la sensibilidad que es alrededor de 100 copias aproximadamente y que para decir que un paciente está en etapa replicativa, tiene que ser o sea, la cantidad de carga viral mayor a 2.000 unidades internacionales por mililitro. Y fíjense que estos kits detectan muchísimo menos. Qué bueno gráfico, algo así quiero hacer. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la interpretación de los marcadores serológicos en la infección por el virus de la hepatitis B. Como ya les conté, el primer antígeno que se va a elevar en el organismo va a ser el antígeno S, que se va a elevar a partir de la cuarta semana. Ahí está, que se va a elevar a partir de la cuarta semana y va a durar un promedio de 24 semanas. Y el pico lo va a hacer cuando el paciente está con los síntomas, digamos. Generalmente este pico hace cuando la sintomatología está a flor de piel, pero ya a partir de la cuarta semana de infección lo podemos detectar. Bien, el otro que podemos detectar precozmente es el ADN viral, que ya también a partir de la cuarta semana o menos podemos detectarlo. Pero la cantidad de este ADN viral va a depender de la respuesta inmune de cada paciente. Al igual que el antígeno E, que también va a elevarse en estos primeros estadios o en estas primeras semanas, pero ambos, su concentración va a depender del estado inmune del paciente. Entonces vamos a tener que el primero que vamos a detectar va a ser el antígeno S.
También podemos encontrar ADN viral y también podemos detectar antígeno E dentro de estas primeras 4 semanas. Luego vamos a tener que el antígeno E cambia y, o sea, hay una seroconversión y vamos a detectar después de la exacerbación de los síntomas solamente anticuerpo anti-E. Que el anticuerpo anti-E más que nada nos va a hablar de una resolución de esta hepatitis B crónica, hepatitis B aguda que tiene el paciente. Cuando hace la seroconversión es porque está resolviendo su enfermedad. Si el antígeno E persiste, significa que no resolvió la enfermedad. Con respecto al anticuerpo anti-antígeno E, este no es protector. Solamente nos da una idea de la resolución de la enfermedad. ¿Bien? El que también podemos detectar a partir de la 6ª semana aproximadamente es el anticuerpo IgM contra el core, contra el antígeno core. Este va a aumentar a la 6ª semana aproximadamente y va a disminuir su carga una vez que se exacerban los síntomas, desapareciendo entre los 3 y los 6 meses después de la infección. El que sí va a aumentar a estas 6 semanas y va a perdurar en el tiempo es el anticuerpo total contra la IgM. Contra el core, perdón. Y por último, una vez que desaparece el antígeno S, va a aparecer el anticuerpo anti-S. Que no me está apareciendo. Ahí está. El anticuerpo anti-S. Lo que podemos y tenemos que tener en cuenta acerca de esto es que va a haber un periodo de ventana. Que va a ser un periodo en el cual no vamos a detectar antígeno S y tampoco vamos a detectar anticuerpo anti-S. Y este periodo es en el cual solamente vamos a detectar anticuerpo total contra el core o IgM contra el core, que nos va a dar una idea de que el paciente se infectó. Pero en este periodo de ventana no podemos detectar ni antígeno S ni anti-antígeno S. Es un periodo como que si no haces un anticuerpo total anticore no sabes si realmente se infectó o no. Y lo mismo en esta zona, antes de las 4 semanas, no vamos a poder detectar ningún tipo de antígeno ni anticuerpo. Con respecto a la infección crónica, la cronicidad se da por una persistencia en el antígeno S por más de 6 semanas y por la persistencia del anticuerpo total anticore. Estos dos marcadores nos van a hablar de cronicidad. También puede haber antígeno M contra el core en las primeras semanas, pero este luego se negativiza y solamente puede aparecer en caso de reactivación de la enfermedad. Y también van a estar presentes el ADN viral y tanto el antígeno E como el anti-E, dependiendo el estado inmune. Siempre va a depender del estado inmune del paciente en una enfermedad crónica la presencia de estos marcadores. Entonces, para interpretar un poquito estos marcadores que se utilizan en laboratorio, podemos tener un antígeno S negativo y un anti-S negativo. ¿Y cuál va a ser la interpretación? A ver si el cliente se anima. Susceptible a la infección. Sí, va a ser susceptible a la infección. O sea, puede ser un paciente que nunca se expuso, que nunca se vacunó, o puede estar en un periodo de ventana. Puede ser esas dos posibilidades si no tenemos otros marcadores que nos orienten a más. Podemos tener otra situación en la cual tenemos un antígeno S negativo con un anticuerpo total positivo, un anti-S positivo y una IgM negativo. ¿Y en este caso en qué periodo estaríamos? Estamos en una infección natural que ya pasó y se generó la inmunidad. O sea, una enfermedad resuelta. Después podemos tener otro caso
en el cual tenemos un antígeno S negativo, un total anticuore positivo con una IgM anticuore negativa y un antígeno S negativo. ¿Qué les parece? Ahí puede ser un periodo de ventana, puede ser una infección natural que ya pasó y se eliminó, o puede ser un falso positivo, ¿sí? Puede ser que este anticuerpo en realidad sea un falso positivo y ahí se tiene que volver a testear al paciente para corroborar que esto sea fidedigno. Después podemos tener otro caso en el cual ahora tenemos un antígeno S negativo, un antígeno S negativo con un anticuerpo negativo, una IgM negativa y un antígeno S positivo. ¿En qué estaríamos acá? Ajá, un paciente vacunado. ¿Qué generó inmunidad? Otro es el caso de un paciente que tenga antígeno S negativo, el anticuerpo y el IgM anticuerpo positivos y un antígeno S positivo o negativo. ¿Acá qué puede ser? Sí, estamos hablando de una infección aguda que se resolvió. Bien, porque el antígeno S desapareció y nos queda el anticuerpo y el anti-IgM. Y puede ser que el antígeno S esté recién apareciendo. Otro es el caso que podemos llegar a tener en el laboratorio donde ahora tenemos un antígeno S positivo con un anticuerpo y una IgM positiva y un antígeno anti-S negativo. ¿Y en este caso? Sí, una infección aguda o puede ser una reactivación de una infección crónica. Y el último caso que nos queda, este ya le queda fácil, tenemos un paciente con un antígeno S positivo, un anticuerpo positivo y el resto negativo. ¿Acá de qué estábamos hablando? Sí, de una infección crónica. Entonces, hoy vamos a hablar de la infección crónica por el virus de la hepatitis C. Bien. No sé cuánto tiempo me queda, 3 minutos. Bueno, la historia natural de la infección crónica por hepatitis B, más o menos te voy a contar que se divide en 5 fases y que va cambiando su nombre con el paso de los tiempos. Antes, estas fases tenían otros nombres y la fase 1 se denominaba inmunotolerante, la fase 2 se denominaba inmunoeliminación, la fase 3 se denominaba portador inactivo y la fase 4 se denominaba de inmunoescape. Hoy en día, la Asociación Europea de Estudio del Hígado propone solamente diferenciarlas en infección crónica con respecto a la hepatitis crónica, teniendo en cuenta si son pacientes antígeno E positivos o pacientes antígeno E negativos. Estas fases van a depender exclusivamente de la respuesta inmune del cuerpo al virus y va a depender principalmente de la edad en la que se adquiere la infección. Es importante saber que no todos los pacientes infectados con hepatitis B crónica van a pasar por todas las fases. Esta primera fase, que es la de infección crónica con una IgE positiva, corresponde a pacientes que se han contagiado de una hepatitis B en la edad neonatal, digamos, o en el primer año de vida. Estos pacientes generalmente van a hacer una infección crónica, donde la característica es que van a tener un ADN viral muy aumentado con un antígeno E positivo, pero van a tener unas transaminasas normales y no va a haber fibrosis y no va a haber hepatopatía. Son infecciones de baja progresión, generalmente pasan a un estadio siguiente a los 10 o 40 años de esta hepatitis B crónica y en estos pacientes el tratamiento no está indicado. La fase 2 corresponde a una hepatitis crónica antígeno E positivo. Generalmente en esta etapa es lo que a la que ingresan
los pacientes adultos que hacen una infección crónica por hepatitis B. En este caso, igual que el anterior, tienen una carga viral alta, un antígeno E alto, pero en este caso vamos a tener unas transaminasas elevadas que van a estar fluctuantes en el tiempo, por lo tanto, una determinación de transaminasas no me define en qué estadio voy a estar o en qué fase voy a estar. Sí o sí, siempre tengo que seguir cada 6 meses al paciente. Y vamos a tener una hepatopatía moderada a severa con una progresión elevada. Estos pueden progresar tanto a cirrosis como a un hepatocarcinoma. Vamos a tener una fibrosis alta en estos pacientes y la progresión a cirrosis va a estar dependiendo de cuánto el paciente se encuentra en esta fase. Cuanto más se encuentra en esta fase el paciente, más riesgos a cirrosis va a tener. Y en esta etapa, el tratamiento siempre está indicado. Después vamos a tener los pacientes que están en la fase 3 o 4, que esta fase se caracteriza por tener un antígeno E negativo. Los pacientes que tienen antígeno E negativo y que están en la fase 3, que antes se llamaba portador inactivo y hoy se llama infección crónica antígeno E negativo, van a tener una carga viral menor a 2.000 unidades internacionales por mililitro, que se considera que no están en replicación, un antígeno E negativo con las transaminasas normales, no van a generar hepatopatía, no vamos a tener fibrosis en estos pacientes. Estos pacientes son de progresión baja, es decir, que un bajo porcentaje van a progresar a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. Y es importante en esta fase recordar que el que entró en esta fase viene de la fase 2 anterior y que puede tener una histología de cirrosis su hígado, pero no porque se encuentra en esta fase, sino por el daño que sufrió en la fase anterior. Bien. En esta fase, donde tiene una carga viral tan baja, no se recomienda tratar a los pacientes. Pero en la fase que sigue, que es la fase 4, acá vamos a tener un problema importante con respecto al sagrado antígeno E, que antes se lo consideraba como indicador de replicación. En esta fase hay un escape al sistema inmune por parte del virus, ya sea por una mutación en el precore o por una respuesta secundaria al tratamiento o por otra causa que hace que el virus escape a la respuesta inmune, va a aumentar su carga viral, va a ser mayor a 2.000, vamos a tener un antígeno E negativo, vamos a tener transaminasas elevadas que van a ir fluctuando en el paso del tiempo, donde acá vamos a tener hepatopatía, vamos a tener fibrosis, y vamos a tener una progresión moderada o elevada hacia una cirrosis o un hepatocarcinoma, donde en estos pacientes el tratamiento sí está indicado. Y esto es importante que lo reveamos siempre porque es muy común que en diferentes laboratorios no se haga la carga viral y solamente nos guiemos por el antígeno E, y el antígeno E no es predictor de replicación en caso de ser negativo. Puede ser que el paciente esté en este estado en donde hay una mutación en el precore que hace que el antígeno E no se pueda detectar. Y finalmente la fase 5, que es la fase de infección resuelta, que muy pocos llegan a esta fase, donde vamos a tener un antígeno S negativo, un antígeno E negativo, carga viral indetectable, transaminasas normales, no hay daño hepático, no se hace progresión hacia un hepatocarcinoma generalmente y donde el tratamiento no está indicado. Entonces yo le traje un gráfico para que sea más representativo todo lo que le conté. Donde vamos a ver que está la fase 1, que es la fase en donde tenemos carga viral alta y niveles de transaminasas bajos y donde hay mínima fibrosis. Pasando a una fase 2 con antígeno E positivo, con las transaminasas que van a fluctuar en el tiempo y al igual que la carga viral va a ir variando en el tiempo. Pasando a una fase 3 en donde la carga viral y las transaminasas van a ser mínimas y acá la fibrosis va a tener una progresión variable. A una fase
de hepatitis crónica, en donde vuelven a aumentar las transaminasas y vuelve a aumentar la carga viral. Y en este estadio sí hay una fibrosis de moderada a severa, y en este estadio sí es importante tratar al paciente hasta llegar a la fase en donde se hace la cura funcional. Bien. Y bueno, y acá le traje un pasito que le robé a Adrián Gadano, que es un hepatólogo del Hospital Italiano, que dio una charla hace poquito sobre hepatitis B, en donde esta paciente es una paciente de 33 años, es mujer, tenía un diagnóstico de hepatitis B crónica desde el 2012 con un antígeno E negativo. Se asume que la adquisición de la infección la realizó mediante una transmisión sexual por sexo no protegido, con antígeno negativo y hepatitis C negativa. Y fíjense que esta paciente hizo todo bien, porque se empezó a controlar cada 6 meses, y fíjense que desde el 2012 ella le detectan una infección por hepatitis B. Ella se controla cada 6 meses, en 2013, en 2014 y en 2015, fíjense cómo empieza a aumentar su carga viral, empieza a aumentar sus transaminasas, las ecografías le dan normal, pero el fibroscan, que escanea la fibrosis, digamos, fíjense cómo aumenta el nivel de fibrosis en este periodo. Entonces, esta paciente estaba en una infección crónica por hepatitis B, y gracias a sus controles pudieron detectar que pasó a una fase 4 o de hepatitis B crónica, y acá le indicaron tratamiento. Entonces, siempre es importante realizar una carga viral, realizar una estimación de la fibrosis. Lo que más está recomendado es una elastografía. Las ecografías generalmente no son tan predecibles del grado de fibrosis. Y bueno, más que nada era para mostrarle cómo en este caso se hizo todo bien y pudieron detectar a tiempo, y esta persona se empezó a tratar. Bien. Entonces, bueno, tenía una B de negativo. Entonces, solamente para comentarles, una vez que se detecta una infección crónica por hepatitis B, hay una batería de estudios que se hacen para hacer el seguimiento, en donde siempre se siguen las transaminasas, la carga viral, cada 6 meses, el panel de la función hepática, un TP, se hacen también antígeno E y antiantígeno E, también se puede hacer genotipificación para ver de qué genotipo de la hepatitis B estamos hablando. Se hacen pruebas para descartar otras infecciones concomitantes, se hace un cribado para ver si no hay riesgos de hepatocarcinoma, elastografía, histología. Estas las biopsias hepáticas ya no se usan, solamente se usan para resolver patologías o pacientes que están en un estadio que no se correlaciona con nada, digamos, ahí se le hace una biopsia hepática. Los análisis de orina son importantes porque acuérdense que esta infección genera muchos inmunocomplejos circulantes, ya sea anticore con core, o anti-S con S, o anti-E con E. Hay muchos inmunocomplejos en suero, por lo tanto la paciente puede hacer una glomerulonefritis o algún daño a nivel renal o a otro nivel. Entonces siempre es importante también un control de orina a 24 horas, proteinuria, etcétera. Y también hay scores bioquímicos que permiten determinar el grado de fibrosis, pero esto dice que presentan poca precisión. Bien, y también hacer un examen a la familia de este paciente, porque acuérdense que todos los convivientes de un paciente con hepatitis B, si es aguda más, si es crónica, dependiendo en qué fase esté, tienen riesgo de contagiarse, porque ya vamos a ver que la hepatitis está presente en un montón de secreciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se transmite nomás la hepatitis B. La hepatitis B
todas las personas que tienen un antígeno S positivo son potencialmente infectantes de este virus. Es un virus que es 100 veces más contagioso que el virus del VIH y 10 veces más contagioso que el virus de la hepatitis C. Se contagia por contacto sexual, perinatal, conjuntival o podría percutánea, y este virus está presente en un montón de secreciones, ya sea sangre, saliva, semen, líquidos de las cavidades, lágrimas, secreciones vaginales. Entonces, todas estas secreciones son potencialmente contagiosas si llegan a entrar en contacto ya sea con la conjuntiva, con la mucosa expuesta o por contacto sexual. Y en el caso de la transmisión perinatal, puede ser intraútero o periparto, y la ruta predominante hoy de la infección de la hepatitis B es la transmisión madre a hijo, y se considera que aproximadamente el 50% de los pacientes en el mundo que tienen hepatitis B se han contagiado por esta vía. Entonces, vamos a ver que la transmisión vertical por el virus de la hepatitis B se define como una positividad a los 6 o 12 meses de vida del recién nacido de un antígeno S y el ADN viral. Bien, sin profilaxis, el riesgo de transmisión vertical de una mujer con hepatitis B es alto en el caso de que la madre sea antígeno S positiva y antígeno E positivo. La transmisión es de un 70 a un 90% a su hijo. En cambio, si la paciente es antígeno E negativa y antígeno S positiva, la tasa de transmisión se dice que es de un 10 a un 40%. Siempre considerando que este antígeno E me guíe a que la madre no está en un periodo de replicación. Si la madre está en fase 4, acá más que nada va a ser la tasa de transmisión va a ser un poco más elevada de lo que se indica acá. Y las vías de transmisión pueden ser intrauterina, que puede ser por una infección a las células placentarias o por fuga de sangre transplacentaria, que es esta la más común. En el parto, por contacto del recién nacido con las secreciones o la sangre de la madre que están infectadas. O en el postparto, por contacto cercano con la madre. Bien, ya sea con sangre o secreciones de la madre. También se da contagio en este periodo, digamos. Dados estos tres mecanismos, la profilaxis pasiva y activa al nacer nos va a prevenir la transmisión durante el parto o el periodo postparto, pero no tiene efecto en este periodo que es de transmisión intrauterina. La profilaxis pasiva y activa, que se refiere a la administración de una vacuna en el recién nacido, antes de las 12 horas o 24 horas de vida, dependiendo la guía. Algunos dicen 12 horas, otros dicen 24. Y gamma globulina hiperinmune, que también se le administra antes de este periodo de vida, para evitar justamente el contagio de la madre al recién nacido, más que nada en estos periodos. Y el control del recién nacido post-nacimiento. Esta es una tabla que es similar a la que ya vimos, solamente que le agregan una columna que nos habla del riesgo de transmisión vertical, dependiendo en la fase que está la paciente con hepatitis B crónica, donde en la fase 1 es muy alto, en la fase 2 es alto, en la fase 3 solamente es bajo, y en esta fase 4 va a depender de la carga viral de la madre. Entonces es importante a todas las embarazadas realizarle carga viral para saber el estado de la paciente, y porque si no, dependiendo de esta carga viral, se le hace un tratamiento previo a la madre, que se hace a las 28 semanas de vida, donde se le da inmunoglobulinas, entre otras cosas, para evitar el pasaje, el contagio. Bien, para ir terminando, estos son los algoritmos que propone el Ministerio de Salud, en donde toda embarazada con antígeno S positivo, si tiene criterio de tratamiento, se la trate.
Y si no tiene criterio de tratamiento, que ya vimos en los cuadros anteriores, hay que repetirle una PCR a la 26 o 28 semanas de gestación para ver la carga viral. Y en caso de que tenga una carga viral menor a 200.000, es de bajo riesgo de transmisión y no se trata, y si tiene más carga viral de 200.000, se le da, se le inicia tratamiento hasta 3 meses postparto. Y es importante acá que en todo recién nacido con un antígeno S, de una madre antígeno S positivo, debe recibir gamma globulina hiperinmune y la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, completar su esquema de vacunación a los 3 y a los 6 meses y control de este recién nacido a los 9 a 12 meses de edad. Y la lactancia no está contraindicada, porque a pesar de que se vio que existe un pequeño traspaso del virus por la leche, dice que no es, es mejor la lactancia antes que, o sea, no hay tanto riesgo de contagio y es mejor la lactancia antes que suprimirla. Ahora bien, si la madre tiene un pezón que está tajeado donde hay presencia de sangre, ahí sí se contraindica la lactancia. Y hacer un batallón de pruebas, que es lo que ya estuvimos hablando previamente. Este algoritmo diagnóstico, hoy lo agregué debido a la charla con Ezequiel, en donde una madre, un estudio de la hepatitis B a la embarazada con una madre con antígeno S positivo, se notifica en el sistema de vigilancia como caso probable de hepatitis B y se hace, se estudia el antígeno, el anticuerpo anticuerpo, pero se notifica. Nada, era para recalcar eso. Y bueno, hay unos estudios que dicen que el embarazo se recomienda que en estas embarazadas esté planificado. Es decir, que una paciente que conoce que tiene una hepatitis B crónica planifique su embarazo para ver en qué estadio está la infección, si necesita tratamiento, qué tratamiento necesita, y todo el seguimiento y el apoyo por parte del personal de salud que la contenga y la siga para que no terminemos con un embarazo con un recién nacido con hepatitis B. Dice que muchos estudios que se pueden hacer en la embarazada no son fiables porque hay aumento de la volemia, hay aumento de citoquinas, hay aumento de otras cosas que hacen que puedan llegar a tener algunos resultados discordantes. Por eso es importante que en el caso que se pueda, se haga un embarazo controlado, digamos, y que la mujer vaya al sistema de salud antes de quedarse embarazada. Por último, voy a cerrar mi caso. ¿Se acuerdan que todo empezó por una mujer que llegó al laboratorio central, que tenía 29 años? Ay, se me cerró acá. Ahí está, que tenía 29 años, que era su control de su cuarto embarazo, que tenía un antígeno S positivo, que teníamos esta información previa, y ahí yo le puse toda la batería de estudios que yo tenía. En 2018 tenía un antígeno S reactivo, con un IgM anticuerpo no reactivo, un anticuerpo total anticuerpo reactivo, y un antígeno E reactivo. En 2018 se volvió a realizar, puse al revés acá, se volvió a realizar los estudios, también eran similares. En 2020, antes de su parto, o después de su parto creo, que se volvió a realizar los estudios, fíjense que el antígeno S sigue positivo, con un antígeno E no reactivo, un IgM no reactivo, los anticuerpos reactivos. Y en 2021, que es cuando llegó acá al laboratorio, tiene un antígeno S que sigue reactivo, mayor al anterior, con un antígeno E negativo, una IgM negativa, un anticuerpo total positivo y un antiantígeno E positivo. La paciente no tiene estudios de carga viral, no tiene hecho
fibroelastografía ni ninguna otra prueba. Por lo tanto, mi pregunta es si realmente está en una infección crónica de antígeno E negativo o si ella está en una hepatitis crónica de antígeno E negativo y no lo sabemos y acá corre riesgo el recién nacido y no lo sabemos. Entonces, como conclusión de mi atenido, la hepatitis B es una enfermedad que está muy subestimada, está muy subdiagnosticada, y hay que resaltar la importancia de que tanto el laboratorio como también el clínico, porque es de denuncia obligatoria, realice la denuncia y hacer comprender a los pacientes sobre su situación, sobre el riesgo que lleva la falta de control clínico tanto para ella como para sus convivientes, como para el niño por nacer, que es imprescindible el seguimiento de estos pacientes crónicos, ya que en cualquier momento pueden sufrir una reactivación de la enfermedad y que todo el equipo de salud debe trabajar en conjunto para que esta problemática de salud pública no tenga consecuencias que son visibles hoy en día. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía. Y bueno,